Y obviamente este ladrillo me salió un poquito más caro, pero pues porque yo sabía que quería dar este acabado aparente y pues quedó así. Hola arquitectos y no arquitectos, bienvenidos una vez más a otro video. Y bueno, les interesa saber cómo pueden hacer su acabado de tabique aparente, pues quédense viendo este video porque seguramente les va a interesar. Comenzamos con el video. Y bueno, arquitectos, estamos aquí en Casa Poetas. Ya tenía un ratito que no subía videos de Casa Poetas. Y bueno, y ahorita ya estamos también terminando lo que es Casa Poetas. Ahorita tenemos aquí unos materiales que ya nos siguen sobrando, que esto ya no los vamos a llevar de aquí porque contamina mucho lo que es la fachada. Y bueno, lo que quiero platicarles un poquito, pues ustedes han visto de estos acabados que son de tabique aparente. Ustedes saben que aquí dentro de Casa Poetas, tenemos el acabado de concreto aparente, que ya hicimos un video de esto. Y tenemos el acabado de tabique aparente, que ya he hablado un poco de esto. Y bueno, estos acabados como que actualmente se han puesto mucho en tendencia, mucho de moda. Y pues bueno, la intención es también platicarles un poquito de esto. De esto va a tratar este video. Esto es el acabado de tabique aparente. Todos los acabados aparente, pues así como dice la palabra, es porque quedan realmente como es el material. ¿Ok? Así como el concreto aparente, que su acabado es como tal, así que se vea como concreto. Y por ejemplo, un muro que es de tabique, pero pues está recubierto con pastas, pintura, inclusive morteros o enjarres que les llaman en otros lugares, pues el acabado aparente pues queda así como tal. O sea, este, como ustedes pueden ver, es un muro de ladrillo rojo recocido de la región, o tabique que les llaman en otros lados, y pues bueno, y este tiene su acabado aparente. Para que tú puedas hacer este muro de tabique aparente, de preferencia hay ladrillos o piezas de ladrillos que vienen con medidas muy parejitas todos, porque normalmente como estos los hacen, son de barro, los cuecen o los traen en los viajes, luego se maltratan mucho o a veces los cuecen de diferentes tamaños. Entonces tienes que buscar ladrillos que vengan al menos muy similares todos del mismo tamaño. Hay unos que los hacen especialmente para hacer acabados aparentes, pero tienen a veces ser muy caros. En este caso, para precisamente estos dos muros que hice por aquí, mandé a pedir una camionada de un lugar donde hacían los tabiques súper parejos, como se puede ver aquí. A diferencia con los que pegué estos muros de acá, porque realmente pues son ladrillos que no eran parejos todos, o sea, siempre tienen diferencias. Y obviamente este ladrillo me salió un poquito más caro, pero pues porque yo sabía que quería dar este acabado aparente y pues quedó así. Ok, ya en uno de los videos del proceso de Casa Poetas, ahí si no búsquelo, ahí o voy a tratar de dejárselos por aquí arriba. Ahí se ve cómo estuve hablando de estos ladrillos y la diferencia que había entre este muro y quizá este muro. Pero bueno, ahorita este video es exclusivo de tabique aparente. El tabique aparente, ya que localizaste que tengas ladrillos más parejos, todos o todos iguales, pues ya que lo pegas, lo tienen que pegar con mucho cuidado, se le hace este zanjeo. Vean. Si tú ves un muro convencional, voy a ver si puedo dejarles por aquí una imagen del proceso de esta obra, verás que la junta constructiva de los ladrillos, pues realmente queda más burda, ¿no? No se le da ese acabado para que se vea bien, porque al final de cuentas se va a recubrir. Pero ya cuando es aparente, sí tienes que darle como este acabado, que se hace, hay una herramienta especial que tiene unas rueditas y en medio como un tipo de un clavo, o hay quien lo hacemos más rústico con una madera. Incluso con la orilla de la madera se va zanjeando o se va haciendo esta zanja, por así decirlo, o una madera con un clavo y le vas rascando, ¿no? Hay quien lo deja más grueso o más pequeño, pero bueno, nosotros lo dejamos así. Ya que tienes tu muro de tabique aparente, pues ya lo único que sigue es limpiarlo. Ahorita este le hace falta una lijadita, una sentada con lija y aplicarle un sellador. Aplicarle sellador, hay apariencia húmeda o apariencia que no es tan húmeda como tal, pero pues para proteger realmente el muro y para que no se pase la humedad hacia el interior. Y si ya si quieres darle una acabada como un barniz para que quede para que quede brilloso, pues bueno, también lo puedes hacer así. Yo en este caso no quiero que quede brilloso, simplemente le voy a aplicar su sellador y probablemente va a cambiar un poquito el tono, probablemente sea un poquito brilloso, pero muy semibrilloso. Porque no quiero que esto brille, no quiero que se vea así, así mate. Entonces, esto es como puedes hacer tu acabado de tabique aparente. Ahora bien, si tú ya tienes construido un muro y tú quieres que tenga esta apariencia, existen muchas formas de hacerlo. Inclusive venden hasta papel tapiz que puede simular el tabique aparente. Pero les voy a enseñar lo que hice yo en la fachada,
que igual se ve como ladrillo o tabique aparente, pero no lo es. Entonces ese es un tip para que ustedes lo puedan aplicar en sus casas. Vean, estas piezas que tengo por aquí se llaman fachaletas, ¿ok? Si se dan cuenta, tiene casi el mismo o el mismo tamaño de un ladrillo, pero obviamente vean el espesor que tiene y vean cómo viene por atrás, ¿ok? Entonces aquí tenemos varias fachaletas que nos sobró, que esto ya a ver qué le vamos a hacer. Pero bueno, este muro que está aquí, que yo quería que fuera como de tabique aparente, no es de tabique aparente, es con fachaleta. ¿Por qué no lo hice de tabique aparente? Porque aquí tenemos un castillo y arriba teníamos la cadena de cerramiento. Entonces se complicaba un poquito hacerlo de tabique porque se iban a ver esos elementos estructurales y yo quería que se viera todo parejo el muro así como se ve ahorita. Entonces por eso opté por hacerlo de fachaleta. Y vean, vean cómo quedó. Si ustedes lo pueden ver, realmente parece, se parece al mismo muro que tenemos allá adentro, pero pues es la fachaleta. Igual aquí simulamos, porque al final de cuentas esto no lleva, no se pega con esta junta. Esto se pega directamente con un adhesivo al muro. O sea, esto se pega así, directo, no lleva junta constructiva como un ladrillo. Esto se pega, se le pone aquí el adhesivo y se pega. Entonces aquí de alguna manera estamos simulando la junta constructiva de un muro de tabique aparente, sin serlo, ¿no? Pero vean qué padre se ve. Y este igual le vamos a aplicar un sellador para cubrir de humedades hacia el interior. Y ya no tienes ningún problema. Pero así es como ustedes pueden hacer sus muros de tabique aparente sin ser completamente de un tabique o un ladrillo, ¿no? Lo pueden hacer así. Y digo, ya aprovechando que estamos aquí en Casa Puertas, pues les quería dar un pequeño recorrido para que vean el avance que estamos. Ya por fin tenemos nuestras puertas. Ya con sus chapas. Ya tenemos las recámaras con sus closets. Vean qué padre están los closets. Ya tenemos la puerta del baño. Vean los baños cómo están. Y aquí ya nada más nos falta pintar lo que son los baños. Y ya prácticamente aquí colocar lo que es la regadera y el monomando. Vamos a cerrar esta ventana porque luego llueve y se mete el agua. Y aquí también ya vamos a colocar lo que es el ovalín. Pero prácticamente esto ya está listo y colocar el WC. Esta casa yo no la tengo con canceles, eso ya lo pone cada persona. Recuerden que esta casa es para venta y ya el que la compre pues va a poner su cancel. Y aquí vamos a pintar y prácticamente ya está listo. Igual, la otra recámara, ya están todas las puertas. Vean. Es que ahorita a la hora que estoy grabando ya está siendo casi las 6 de la tarde y ya se está yendo la luz. Es por eso que aquí se ve un poco oscuro. La recámara principal y ya también están terminando lo que es el vestidor. Ya le falta muy poquito, tienen que pegarle esta cinta que va aquí en estos cantos. Y vean, esta sí está quedando muy bien a diferencia de Casa Lomas, que ha habido unos detallitos con estos cantos, pero bueno, aquí sí están quedando muy bien. La diferencia es porque aquí este tipo de cinta sí, cuando la van aplicando, esta se aplica con un caliente, o sea, se plancha, por así decirlo. Bueno, literal, con una plancha la van aplicando. Y en Casa Lomas no se puede porque el acabado es brillante, entonces no se puede aplicar la plancha porque se dañaría. Y bueno, ya tenemos la puerta del baño. Y bueno, ya está también todo listo. Nada más para colocar los muebles y terminar de pintar lo que son los baños. Y este es el área de la regadera. Ahí más o menos alcanza a ver. Y la verdad que creo que se ve muy padre. Y a pesar de la hora que ya está atardeciendo, ya se va a hacer de noche, todavía tenemos claridad gracias a las entradas de luces y de los tragaluces. Y aquí sí se ve un poco más oscuro. Aquí es la cocina, vean que también ya está lista. Esta es al alto brillo, vean, y se alcanza a ver el brillo. Y las barras de granito, ya nada más se va a hacer el hoyo ahí para colocar lo que es la tarja de la cocina. Y aquí va la estufa, pero vean qué padre está. Se ve muy bien. Vamos a abrir la puerta esta para que se vea entre más luz. Aquí ya tenemos el patio interior, que es el patio lavado, que no sé por qué esto está tirado aquí, pero bueno, es que luego vienen y lo dejan todo tirado. Entonces tenemos que hacer una limpieza. Ya está el patiecito. Y aquí se va a poner el hidro y el calentador. Y así está lo que es la cocina de Casa Poetas. Pues prácticamente ya estamos terminando. Y pues esta casa es pequeña, entonces realmente se harán los trabajos mucho más rápido que lo que es en Casa Lomas.
Pues bueno, yo quería compartirles estos tips y por así decirlo, de cómo pueden hacer sus acabados de tabique aparente o cómo hacer un muro de tabique aparente. Pues ya saben, lo pueden hacer como les enseñé en el patio interior de Casa Poetas o con este tipo de fachaleta, pueden ustedes aplicarla, y si ya tienen ustedes un muro construido y quieren tener esta apariencia, pues busquen fachaletas ahí en lugares donde vendan tejas o barros y ahí podrán hacer sus muros de tabique aparente. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Si no me conocías, por favor, suscríbete, subo videos de arquitectura y construcción cada semana, al menos un video por semana, a ver, trato de subir dos o tres, pero bueno, suscríbete y comparte muchísimo los videos, que es súper importante para que este canal crezca y lleguemos a muchas más personas. También no olvides suscribirte a mis redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok, me parece como Lopezar, para que veas contenido diferente. Yo sin más nada me despido, soy el arquitecto Víctor Lopeza y nos estamos viendo próximamente en otro video. Saludos a todos, vámonos.